¿Qué tal, amigos de los Jeques del Balón? El día de hoy estamos por acá en el famosísimo Estadio Azul. El día de hoy vamos a jugar landero aquí en el Estadio Azul, güey. Me dijeron landero, te necesitamos de portero y yo aquí estoy presente, hermano. Cumpliendo un sueño, quiero ver si logro meter mi gol en el Estadio Azul. Además, vamos a llevarles a un tour exclusivo a lo que ahora es el Estadio Azul. Acompáñenos a verlo. Hoy visitamos el Estadio Azul, una cancha mágica, mística, que marcó una generación de aficionados cruzazulinos, porque cada sábado en punto de las 5 de la tarde íbamos a ver a nuestro equipo. Quizá nunca fuimos campeones en esta cancha, pero sin duda esta cancha nos dejó marcados a toda una generación. Vimos grandes jugadores, grandes partidos y sin duda lo mejor siempre fue su gente. Un ambiente familiar que hicimos amigos, que apoyamos codo con codo y recordamos con muchísimo cariño a esta cancha, a nuestro Estadio Azul. Y hoy tenemos la posibilidad de jugar en la cancha de nuestros ídolos, en la cancha de nuestros sueños. Bienvenidos de vuelta, amigos. Hoy estamos con sentimientos encontrados. Estamos en la mismísima cancha del Estadio Azul. Estas butacas eran las nuestras, landero. ¿Qué te digo, güey? Muchos recuerdos aquí con la pandilla y algunos partidos del equipo. Se viene el debut de los Jeques del Balón aquí en la cancha del Estadio Azul. Aunque me metan un minutito, güey. Como Hugo Sánchez, güey. Llego, me persino y me voy, güey. Como el Wherever Tomorrow, güey, allá en su equipo de tercera división, güey. Estamos aquí en el mítico Estadio Azul, cancha por mucho tiempo de nuestro amado Cruz Azul. Hoy andamos estrenando nueva piel, señores. Pues ya estamos acá en el mítico Estadio Azul, güey, pisando la cancha. Y lo que ves que decir, redujeron un poco la cancha, güey. Sí, al parecer sí. Me hicieron un poco más pequeña, pero no tengo pedo, güey. Es un sueño esto, güey. Sí, entre más chica, mejor. No tengo mucha condición, así que vamos a ver cómo se ve el Estadio Azul desde dentro, señores. Como dice el landero, es un sueño estar por acá pisando. Si por ahí me encuentro un golecillo, lo voy a festejar como loco. Así que pues así es la toma el día de hoy desde el Estadio Azul. Pues bueno, pandilla, ya llegó el momento de demostrar de qué estamos hechos en esta cancha. No sé cuánto vayamos a jugar. Un minuto o dos, y ven, yo ya me agité con mi super calentamiento. Así que a dejarlo todo. Gran experiencia, gran momento. Estamos los Jeques del Balón acá en el Estadio Azul. Vamos a darle. Pues bueno, banda, a mí ya me tocó jugar en el primer tiempo. Ya hice el ridículo, creo que toqué el balón como 4 veces. Chequen nada más las tomas que les traemos el día de hoy. Hoy toca a ras de cancha, señores. El famosísimo tiro de esquina. ¿Cuántos tiros de esquina no nos tocó ver? Goles, autogoles. Inclusive la famosísima jugada de el Wiki. ¿Quién nos acuerda de ese momento? Bueno, banda, sí da mucha nostalgia venir aquí a este Estadio Azul, que nos dio, no sé si muchas alegrías, pero seguramente a muchos de ustedes, al igual que a mí, nos dio muchos grandes momentos. Y pues para mí es un sueño visitar aquí la cancha de este mítico Estadio Azul. Tuvo grandes partidos, pero aquí vimos a jugar leyendas de la altura del Chelito Delgado, del Chaco Jiménez, de Luciano Figueroa. ¿Qué otro recuerdo tienen acá del Estadio Azul? ¿Cuál es su momento favorito? Yo sí tengo que recordar quizá alguno. Creo que me quedaría quizá con el un gol que metió el Chaco Jiménez, que prendió de volea. Y si no me equivoco, fue esa portería que metió un pinche perro golazo el Chaco. Lamentablemente aquí nunca fuimos campeones, señores, pero pues el Estadio Azul es importante en la historia del fútbol nacional. Lamentablemente nos tocó ver campeonatos aquí, como el de Monterrey. Ese recuerdo que me tocó verlo en casa. Yo quería venir a ver el partido aquí.
y pues fue imposible encontrar boletos para esa final, donde creíamos que una vez más íbamos a ser campeones, o inclusive el partido contra Pachuca, otra final que duele mucho porque el Cruz Azul andaba bien, llega Pachuca y termina campeonando. Y pues bueno, amigos, así es jugar hoy en el Estadio Azul. Puedes venir a jugar un gran estadio, echar la cascarita con los cuates. Y pues a mí me gustaría traer una convivencia de los jeques del balón aquí, venir a echar una cascarita. Bueno, amigos, acá ya está este güey, ya hizo sus clásicas atajadas, güey. Ya vine a hacer un poco el ridículo a esta cancha, señores. Pues mínimo a pisar el pasto, que era lo importante, güey. Estuvo chido la experiencia, me agradó bastante, ojalá la podamos repetir, güey. Sí, ojalá y sí, yo creo que vamos a hacer algún evento para que venga ahí la banda. Venimos a echar una pinche cascarita, nada más que en mi cascarita sí me tienen que dejar meter gol, güey, si no los corro a la verga, güey. Y si hay penal, lo tienen que tirar como en Rudo y Curcia, donde yo les diga, señores. Sí, güey, yo creo que esa va a ser la única manera en que va a poder meter gol, güey, porque aquí en la liga esta de veteranos, güey, no, de plano no, güey. Está muy complicado, güey. Y pues estamos aquí en las bancas, nunca más pensé estar aquí sentado pendejeando, güey. La verdad es que no, es divertido bastante, güey, ver a la banda calentando allá, güey, ver el partido a nivel de cancha, está muy chingón. Con razón se ve a varios, güey, así al Marvin Cabrera y esos cabrones. No les importaba estar en la banca, güey, porque desde aquí se ve a toda madre el partido, güey. Sí, güey, ¿cuál pinche aburrimiento, güey? Estás viendo aquí a toda madre, te sientas acá de padrote, güey. Pues sí, güey, con razón a varios sí les gustaba estar acá en la banca, porque aparte aquí no da el calor, güey. Aquí no me deshidrato, güey. Les dejamos la panorámica desde la banca, señores. Aquí estaba. Cuando antes veníamos a echar una caguamilla. Qué momentos, yo nunca estuve en esta zona, pero... pues aquí estaba toda la barra. Más bien creo que sí estuve cuando jugaron contra el Porto. Creo que sí me tocó estar acá de este lado porque no había boletos en otra área. Cuántos recuerdos acá. De venir con la banda, con la familia, a ver a nuestro Cruz Azul. ¿Alguna vez les tocó a ustedes vivir la experiencia de los palcos? Así eran los palcos aquí con el respectivo portavasos. Algunos tenían su pequeña tele y eso. Ya están un poco en desuso. Pues bueno, ya nos estamos despidiendo aquí del Estadio Azul, saliendo por la zona donde se ubicaban las barras. Las barras de visitantes siempre estaban por acá. Fue un placer venir aquí al Estadio Azul. Gran oportunidad, aquí el pinche delantero se está muriendo. ¡Hagan ejercicio! Pues bueno, amigos, un placer. Gracias por vernos. Y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto. ¿Qué te pareció la experiencia, güey? Bastante agradable, muy cansada, pero sí me gustaría repetirla, güey. ¿Cuál es tu mejor recuerdo aquí en el Azul? Yo creo que los partidos con mi papá y el de Libertadores en el 2001, güey. Pues bueno, amigos, ahora sí es todo. Gracias por vernos. Venimos a echar la cáscara al Estadio Azul. Pues bueno, amigos, cuídense un chingo. Y seguramente nosotros vamos a hacer posible que unos 28 o 30 suscriptores puedan venir acá a echarle una reta al poderosísimo Estadio Azul. Suscríbanse y nos vemos.